Y así que échense el chisme a gusto, suscríbanse si no lo han hecho, síganme en mis redes sociales y acompáñenme a ver qué encontramos el día de hoy. ¡Vamos! ¿A dónde van tan contentos? A pasear. Caminar. Van de pasadita. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Aquí a juntarnos, de hecho. Ay, Tonel, ¿qué cuánto tiempo llevan juntos? 2 años. Un montón. ¿No les gustaría ganarse 1,000 pesos? Fácil, rápido y seguro. Mira qué bonitos ojos tiene. Fue lo que te enamoró. Ok, amiga, a ver, dime, ¿qué fue lo que más te enamoró de él? La verdad. ¿Cómo trata? ¿Cómo trata? La verdad. ¿Te trata bien? Sí. ¿Y tú a él? Igual. ¿Qué fue lo que más te enamoró? Todo. Mira, pero te... Todo. Ok. Pues mira, lo que yo ando haciendo, súper rápido, por si llevan prisa antes de que se vayan, les ando regalando 500 pesos a cada uno a cambio de revisar su celular. ¿Cómo ves? Entras. Mira, yo... ¿Traes tu teléfono? Sí. ¿Y tú? Sí. Por algo Dios hace las cosas, fíjate. Iban en chinguiza y los alcanzamos. No quiero que nos tocara. Ay, amiga, ya hasta me pasas por aquí. Te hubieras ido por allá. Así, mira, para que no te viéramos. Sí. ¿Qué, te animan? Sí. Súper rápido. Si no tienen nada que esconder y así, pues nada. Mira, se van bien contentos con sus 1,000 pesos. Si son infieles, pues se van bien tristes con sus cachetadones. No, primero. ¿Tú? ¿Qué escondes? Primero ¿qué escondes? ¿Qué escondes? Ay, qué caballeroso cuando es algo que te agrada. Pero si te trata bien, no creo que te sea infiel. ¿Quién se, sabe? Se ve que tiene carita así como de buena gente. ¿Quién sabe? A ver. ¿Quién sabe? En estos tiempos ya hay que desconfiar hasta de quién no, ¿verdad? Sí o no, hasta sí, en la verdad. Sombra. Hasta en tu mamá. Sí o no. ¿Qué, se anima? Sí. No, pues ella ya dijo que sí, pero aquí el nervioso eres tú. No, tú mire. No, tú. A ver. Pero a ver, si se lo revisamos primero a ella, ¿sí vas a jugar? Sí. Ya, ya dijo que sí. ¿Qué, entonces que sí? Sí. ¿Primero el tuyo? Ok, perfecto. Mira, nada más antes de comenzar, ayúdenme con esta hojita, que es su autorización para poderlos grabar y todo ese show, ¿va? Yo creo que van a ser fieles, ¿eh? Se ve. A mí se me hace. Grábame, acá estoy. A mí se me hace que fueron y borraron todo y por eso pasaron por aquí para que yo los expusiera. Amiga, ¿segura que cuando venían en la vuelta no borró nada de su teléfono? No. ¿Ni tú? Yo no soy infiel. Pero no borraron nada. No. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu WhatsApp ahorita en este momento? ¿Hace cuánto? ¿10, 15? 15 minutos. Ok. ¿Ahí se ve bien? Gracias. Ok, listo. Entonces, ahora sí. ¿Cuál es tu nombre? Paulina. Paulina, ¿y te dicen Pau o Paulina? Pau. ¿Y el tuyo? Víctor. ¿Qué tienes, Víctor? Nervios. Ha de estar pensando, si sí borré, si sí borré. No, no. ¿Tienes packs? No. ¿Y tú? No, yo no. ¿Ni tuyos? No. ¿Ni de él? No. ¿Viven juntos? Sí. Ok, entonces es más difícil que se sean infieles ya cuando viven juntos. ¿Por aquí viven? No. Okay. Ok, va, ¿con quién comenzamos, Pau? Entonces contigo, ¿verdad? No, primero con él, primero. ¿Hola? No, tú primero. Tú quisiste jugar, tú saca primero. Tu teléfono, saca tu teléfono. Pau, ya me estás haciendo desconfiar tú. Ahí sabes que... Tú primero. A ver. En eso quedamos. Ok, Pau, nada más hazte para acá. Pau, 500 pesos por revisar tu celular. Ni tiene contraseña, mira. No se lo revisas. La verdad, de vez en cuando por ahí. ¿Ni tú a él? No. ¿Como cuando ella se mete a bañar así no se lo agarra si estás husmeándole por ahí? ¿No? Si es tener desconfianzas. ¿Y tú no desconfías? No, yo no desconfío de él. Ok, vamos a comer. ¿Y por qué tienes Tinder?
No, no, mira, no es cierto, no tiene, y ve que nerviosa se puso. Llegó a ver qué me inventaba. Iba a decir, lo instaló mi hermana. Naomi, ¿quién es David Gómez? Un amigo. Le mandó un hola con un corazoncito, pero ella no le respondió. No, yo no. Nicolás Silva, hola, hola. ¿Y lo bloqueaste o qué? ¿O te bloqueó? Yo creo que me bloqueó. Porque no le contestaste. Sí. Diego Gerardo le responde una historia con un corazón. Said Fernando le responde muchas historias, pero ella no le contesta. O sea que te agregan, pero no les contestas. Contesta, ¿no? Ok. El Alan Torres le manda mensajes y ella no le contesta. Y él le pone, ¿ya no te dejan hablarme o qué? Dile, no. No, definitivamente dile. No. Sí se ve como que eres bien celoso. ¿Sí eres bien celoso? No, no, ¿qué es? O es tu mirada tan fijada que tienes hacia ella. No. Oscar Pérez, Meta, Javis López, ¿quién es? Otro amigo. Se me borró tu número. Le preguntó que si ya no trabajaba en su trabajo. ¿Ya no trabajas? No, ya no trabajo. Ok, Cristian Hernández, Ángela Díaz, William, Paola, Víctor Morales, ¿quién es? Es él. Ok, Fátima, Irving, pues no, Marketplace, Adriana, Luis Enrique. ¿Tu papá o qué? No, un amigo. ¿Por qué te puso mi hija? Un amigo. Respondió una historia de mi hija. Ah, ¿qué? ¿Tienes una bebé? Sí. ¿De los dos? Sí. ¿Por qué tan serio? ¿Sí ves cómo está? Y nervioso, ¿verdad que sí? Y ahorita le toca a él, ya le toca a él. Sí, ya te va a tocar. Pues no, mira, estas pláticas sí tienen muchas soledades. Son de mayo y hay muchas mujeres aquí. Jesús Romero le pone mucho me encanta. ¿Quién es? Otro amigo. Ok. Pues no, todo decente, mira. 2023, 2 años llevan. ¿Y tu hija cuánto tiene? Un año. Pues también se me hace que por eso se junto contigo, ¿no? Sí, ¿verdad? Y ya no me dejé ir más para abajo. El 19 de enero del 2023. Hace más de un año ya. Vamos a revisar. Entonces vas a tener tu galería llena de fotos de tu hija, ¿verdad? Sí. Es ella. Sí. ¿Y ya camina, amiga? Ya. Ok, muchas fotos de ustedes, fotos familiares, muchas fotos de la niña, muchas fotos de ustedes. Pues no, todo decente. Las uñas, el maquillaje, fotos de la cara y ya. Y ya. Todo decente. Pues no, ya ves qué rápido es, mira, no tienes por qué estar tan nervioso. ¿Sí o no? Ya está, se te están poniendo rojos los ojos. El Uber, la Shane, Yaremi, la... ¿Tu abuelita tiene WhatsApp? Sí, obvio. Una abuelita moderna. Sí. Pero a mi abuela no le gustaba el WhatsApp. Decía, no, yo para qué quiero eso. La tía, Karina, Luisa, amor, ¿eres tú? ¿Tienes una foto de perfil de tu hija? Sí, eres tú. Suri, Adriana, la de las pestañas, hermana de Víctor, ¿tu cuñada? Ok, la traca, ¿quién es la traca? Una amiga. Nati, Aitana, Selene, Uñas, este número sin registrar que te puso, disculpa, ¿quién es? Ah, le habían mandado un mensaje a él, ok. Ah, sí. Fátima, Alan Supervisor, ¿de dónde? Es de él. Ok, Juan, Jenny, pues no, un teléfono reverendo de una señora. Claro. De hogar, de su hijo, que las tortillas, que el pan. Aquí están tus 500. Y ahora sí, Víctor, 500 por revisar el tuyo. Fíjate que no voy a borrar algo, fíjate. Sí o no, ¿por qué? Ok. Sin clave tampoco. O tenías Face ID, se lo quitaste ahorita que lo viste. No, nada de eso. No tienes Messenger. ¿Por qué? Es que... Pues en sí acabo de agarrar el celular hace poquito. Pero no me metí a tu Facebook y nada más tienes a Meta y instrumentales y pistas de rap. Vas a decir que no usas el Facebook. Pues no, casi. ¿No? Qué raro. Si es este su Facebook que usan. Sí, pues uno nuevo. Es uno nuevo, yo creo. No tenía esa foto. No tenía esa foto.
Mira, y tiene tres amigas ahí, luego que ya agrego. Alejandra, ¿y sabe quién más? ¿Quién es? ¿La conoces? No la conozco. Ok, ¿y qué le pasó a tu Facebook anterior? Me lo hackearon. ¿Sí? Sí, se lo hackearon. Segura. A ver. ¿Quién es Karen RB? Es una amiga. La andaba buscando en el Face. Fernanda López. También es una amiga. También la andaba buscando en el Face. Ok, y pues ya. No hay nada que ver en el Messenger porque no tiene pláticas. Pues Insta tampoco. Vamos a ver sus fotos, a ver qué tiene. ¿De quién es esta pierna? Toda moreteada. Fotos de ustedes. Fotos del cielo. Más fotos. Bien poquitas fotos. Me la acabo de agarrar. ¿Hace cuánto? Un mes. ¿Sí? Sí. ¿Qué le pasó a tu anterior teléfono? Se me estrelló. Tú eras un enojo, se lo aventaste al piso. 46 fotos tiene, nada más. Yo no sé entonces por qué estabas tan nervioso. Si no tiene nada, ¿verdad? Exacto, ni aplicaciones tiene, con decirte, nomás el TikTok. 1, 2, 3, 4, 5 pláticas en el WhatsApp. Su hermana, y dice hermana. Luego estás tú. Luego está un tal Diego. Luego está un número sin registrar que le mandó unas fotos de no sé qué. ¿Sí ves las fotos? Sí. ¿Las conoces? Sí. Ok. Luego está el Temu y luego está Dayana. ¿Quién es Dayana? Es una amiga. ¿De dónde? De por la casa. Pero mira, la tiene fijada. ¿Ustedes viven juntos? Sí. Entonces es una vecina de ustedes, ¿o qué? ¿No la conoces tú? No la conozco. Luego le pone, oye, te ando marcando y no te entran las llamadas, perdón, es que estoy en otra llamada, ahorita te marco, le pone él, ok, me urge, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Sí, ya salí de jalar, notas para ir por ti, jaja, menso, ¿no te parece si te veo mejor en media hora? ¿Quién es Dayana? Está afuera de mi casa, yo también ya voy para mi casa. Está bien, muñeca, ahí te miro, mija, sí, amor, está bien, ten cuidado. ¿Cuándo se vieron? ¿Ayer? Ayer. O sea, él pasó por ella, él quería pasar por ella, pero ella apenas iba para su casa. Por eso ella le pone, mejor te veo en media hora y por mi casa, yo también apenas voy para allá. Está bien, muñeca, ahí te veo, mina. Por eso tardaste mija. Tanto rato en llegar a la casa. Por eso llegaste tanto rato a la casa. Por eso llegaste por... Estaba marcando y no me contestabas. Me desviaba las llamadas. ¿Llegaste por ella? No. Estaba trabajando. Y te estaba marcando y no me contestaste. En el trabajo. Y para ella sí tienes tiempo. Pero mira, eso fue ayer a las 4 de la tarde. ¿A esa hora? ¿A qué hora sales de trabajar? ¿A qué horas? Salgo hasta las 7. ¿Hasta las 7? ¿O no fue a trabajar? ¿O no fuiste a trabajar? ¿O pediste permiso para salir a trabajar? Estaba trabajando. ¿Para ir a verla? Yo creo que sí, porque él hasta le puso, sí, me urge verte. Y luego le pone, sí, ella le puso, oye, ¿todo bien? Y ella le puso, sí, pero ya salí de jalar. Somos amigos nomás. ¿Amigos? Sí, somos amigos. ¿Y amigos? ¿Y para qué quieres amigos? Amigas. ¿Para qué quieres amiga? ¿Y por qué le dices muñeca? ¿Y por qué le pones ahí te veo, mija? ¿Y por qué te dices, sí, amor, está bien? Uy, amor. Así me habla ella. O sea, así te habla ella. O sea que ya se tiene muchas confiancitas. ¿Desde cuánto tiempo la conoces? No, ya. Entonces no creo que sea tu vecina, porque si no la ubicarías. ¿Desde cuánto tiempo? Se me está aventando. ¿Cuánto tiempo tienes? Ya, déjalo así. ¿Cuánto tiempo tienes saliendo con Dayana? Porque así como se hablan, pareciera que ya llevan tiempillo, ¿no? Como que están andando. ¿Andas quedando con ella o algo? No, pues si yo estoy contigo. ¿Y por qué te habla así? Contesta. Ya te dije, ya déjalo así, todo bien. ¿Cuánto tiempo tiene? Pues cómo lo va a dejar así, amigo. No, es que es lo único que tiene, ni tiene archivados, en llamadas nomás tiene un Robert, que es una llamada perdida, y ya, no hay nada.
Es la única con la que tiene. ¿Borras las conversaciones o qué? Seguro las borras. ¿En qué, pues? Mi celular. Yo sabré lo que hago, ¿no? ¿Eso querías o qué? Tú tienes la culpa. ¿Yo por qué? Por andarle revisando el pinche teléfono. Y no querías saber tú. O sea, si te estaba engañando. ¿O lo vas a perdonar? Ah, déjalo así, vámonos. ¿Qué nos vamos a ir? Ahí hablamos tú y yo, ya. No vamos a hablar nada, no vamos a hablar nada. Ya, déjalo así. No, ah, contesta, contesta pues, contesta pues. ¿Qué quieres que conteste? ¿Cuánto tienes tiempo saliendo con ella? Pau, es una amiga nomás. Pero también con ese señor quieres andar jugando, ¿verdad? Pero ya descubriste que te está engañando, amiga. Ya tú investiga quién es Dayana para que vayas y te la agarres de las greñas también a ella. Sí, eres un infiel desgraciado. No corras. Y te vas a quedar. Dame el teléfono porque yo te lo pagué. No, pues es dámelo. Mío, yo pues te sí lo es pagué. Mío. Yo te lo pagué. Dámelo. Ya, déjalo así. Dámelo. Ya. Dámelo. Dámelo. No, no te lo voy a dar. Dame el teléfono. Dame el teléfono que estoy diciendo. Que te vas a quedar. Ahora que yo tengo la culpa. ¿Eh? Tú cállate mejor. Y todavía, deja de eso de que yo tenga la culpa. Lo que más me ofendió es que me haya dicho señor. Si tengo 23 años. Ay, no, qué bárbara. Pero mira, esas son las típicas parejitas que las engañan y luego ahí andan perdonándose. Y que nomás porque tienen una hija y la hija no puede crecer sin un papá y que no sé qué. Pero bueno, esas. ¿Amigos son pareja? ¿No? Eres la amante, amiga. Ay, pues que te llevé a un motel, dile. ¿Qué andan haciendo acá? ¿Traes tu teléfono? No. ¿No tienes? ¿Por qué? No me ha comprado. Oh, ya ves, tantito peor. Te trae diamante y no te compra teléfono. ¿Teléfono? ¿Tiene dinero ahorita? Ay, no, amiga, pues si vas a andar diamante, búscate uno con dinero. ¿Verdad? Que te compre el teléfono. Ahí vamos con estos viejitos que están. No. ¿Qué? ¿Por qué eres infiel? No, si no son pareja, no los grabo. Apenas andan quedando. Como para arruinárselos, ¿eh? Bueno, la próxima vez los expongo para que borren todo. No, aquellos ya fui, no quisieron jugar, me aventaron una cerveza. No tienen esposo. No quieren ganarse 500 pesos. Segura, amiga. Tráigasela. Mira, aquella señora ya se va, mira. Mira. Amiga, ¿por qué se va? ¿Aquella señora? ¿Por qué? Ay, cabrón. Ay, está bien fuerte el sol. Bueno, amigos, pues lamentablemente hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. No olviden comentar qué les pareció, darle like, compartirlo en todas sus redes sociales y suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pues ya vienen las fechas de Navidad, las fiestas de Día de Muertos y nosotros salimos a grabar y es cuando más grabamos infieles, cuando más regalamos dinero y cuando más infidelidades descubrimos. Gracias por haber estado aquí, nos vemos en un próximo video.
Llegó la hora del show comenzar. Antes que todo te voy a presentar una persona que sí es real. Un, dos, tres. Es Diego Moreno, exponiendo y fiel Diego Moreno. Te cayó en la ley desde lejos. No te hagas, güey. Este show sí es real. No se le paga a nadie pa' que venga a actuar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Te reviso el celular. Si dice que eres fiel, porque empiezas a temblar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los mensajes de Instagram. De Diego Moreno ninguno se va a escapar. ¿Y qué pasó?